Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nuestra contigo en casa. Esta tarde tenemos con nosotros a Julio Chocano Moreno, que es socio nuestro de Hispania Nuestra, es el delegado de, de Hispania Nuestra en, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Y hoy nos va a hablar del de puente de la arena de San Juan sobre el, el río eh, Jiguela que es una obra de canteros de 1583. Me estaba contando antes, mientras esperábamos a las 7, que está completamente volcado y, y entusiasmado con, esta, con este descubrimiento histórico que está haciendo. Bueno, para quien no conozca a Julio, eh, que sepa que es funcionario de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 92, está graduado en historia. Eh, con mención en Patrimonio Histórico tiene máster de investigación en letras y humanidades y está doctorando por dicha universidad. Ha publicado muchísimos artículos sobre los molinos y hidráulicos del río Guadiana y sus afluentes y que este también fue su tema del TFG y, su y del TFM. Ha advertido muchas conferencias sobre dichos ingenios, alguno de ellos en España no está contigo en casa. Y además, eh, como si no tuviera tiempo suficiente, es vocal de las juntas directivas de la Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos, que se llama CEM, de la Asociación de Coros y Danzas Manzatini, es fundador de la Junior Empresa Beltrán Link. Y con ella ha coordinado diversos estudios patrimoniales como las líneas férreas, las fábricas de harina, norias, molinos, archivos históricos y batanes. Y como digo, además es delegado de Hispania Nostra para Castilla-La Mancha. El tema de hoy, como decimos, es este puente, este puente y sus, sus problemas. Empieza porque empieza a interesarle porque está abandonado por parte de la administración pública. Eh, este puente está realizado en piedra caliza sobre el río Giguela, en la localidad, localidad de Arenas de San Juan, en Ciudad Real, en la que es oriundo, y eso le motivó a investigar sobre él. Su objetivo es sensibilizar a los habitantes de la, de la localidad y a los responsables municipales y regionales de la importancia de este, de este elemento de nuestro patrimonio. Es, como digo, el pueblo en el que, el que nació, y a eso solo ha estimulado aún más para acudir a los archivos históricos con el objeto de poder demostrar su antigüedad y su valor arquitectónico ha conseguido en el, palacio de, eh, en el archivo de Palacio encontrar el documento en el que se escriben sus orígenes, todo un legajo de documentos que, de que nos va a hablar y nos va a enseñar, y que con eso consigue demostrar que en 18, 1582, por mandato de Felipe II, se ordenó su construcción, que se llevó a cabo por canteros, canteros de Ciudad Real en el año 1583. En el 1776 se proyectó una remodelación y, y también en 1883 una profunda restauración. Todo esto no lo voy a leer porque ya lo habéis leído y además es lo que, de lo que nos va a hablar en profundidad. Lo que ha conseguido con esto es, eh, o lo que está intentando conseguir Julio con esto es crear la conciencia ciudadana suficiente para que la Administración se haga cargo de él. Él por su parte hemos conseguido, por su parte hemos conseguido que esté en la lista roja y nuestra por su importancia y con esto pues... Vamos a ver qué es lo que no tienes que contar, qué es lo que nos tienes que descubrir sobre este trocito del camino de nuestra historia, Julio. Mientras tanto, voy a pedir a todos los asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Eh, Julio va a tener 45 o 50 minutos de charla y al final podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat y yo se las leeré y él responderá todo seguro. Bueno, Julio, con esto, por favor, a ver qué nos tienes que contar de estas piedrecitas sobre el camino que te estás encontrando. Muy bien, Teresa, muchas gracias. En primer lugar, daros las gracias a todos los que habéis accedido a la sala para esta videoconferencia. Veo a algunos amigos entre ellos y, y estoy muy satisfecho. Espero no defraudaros. <laughs> bueno, pues vamos a meternos en harina, como decimos los que, los que trabajamos en los temas polineros. Este río, el río Giguela, pasa por arenas y desemboca en el Guadiana. Y sobre este río. Debió construirse un puente porque era muy peligroso, como vamos a ver en una descripción de los legajos, y ese ese puente, ese que estáis viendo en la fotografía de la primera pantalla de, de la presentación, eh, es un puente de piedra caliza y fue hecho por canteros, como vamos a ver también más adelante, originales de Ciudad Real que también hicieron obras en la capital, algunas iglesias de importancia y originó esa construcción originó un pleito, un pleito. Pero además, un, en, diría en palabras vulgares, un follón tremendo entre el Consejo, lo que era el Ayuntamiento de la época, ¿verdad?, y estos canteros, que no, a los que no les pagaron una parte. Todo eso generó un pleito que dio lugar a 149 páginas de un legajo, que es el que citaba, el que decía Teresa, que encontramos en el Palacio Real, en el archivo del Palacio Real de Madrid, este verano, el 29 de agosto, a las tres menos diez. Diez minutos antes de cerrar el archivo, tuvimos la suerte de que dimos con este legajo estábamos viendo una caja sobre la encomienda de arenas y cuando ya digo quedaban 10 minutos para cerrar, yo llevaba dos días en el archivo de Palacio en Madrid dos días alojado en Madrid para encontrar algo que me, que me diese pie a escribir sobre el puente y al final apareció, yo creo que muchas veces la providencia y, ¿no? y la providencia divina nos pone en el camino a estas cosas por supuesto tengo que agradecer en primer lugar uh, a las personas que me han ayudado tanto en la transcripción como en otras, en otras cuestiones. En primer lugar, Javi Castro, al que incluso le voy a poner aquí la fotografía porque se lo merece, me ha ayudado muchísimo porque la transcripción era muy complicada, era un documento del siglo XVI con una letra cortesana muy difícil de transcribir. Y cuando, cuando yo llegaba con la ayuda de Javi, podía leer, daba entonces la explicación, yo veía la... Con claridad, qué es lo que me decía el legajo, porque si sí, muchas veces una palabra es clave en una frase. Entonces, él, en primer lugar, lo tengo que, que dar las gracias, por supuesto, a este vasco experto en canteras de piedra de molino y de Guipúzcoa, con el que me une una gran amistad. También a Macario Polo Saola, profesor de la Escuela de Informática, porque eh, esto es muy curioso. Cuando pides un documento en el archivo de Palacio, te lo mandan, pagas una cantidad, no es muy caro, no, en este caso unos treinta y tantos euros, creo que eran. Y, pero te lo hacen con una marca de agua, te mandan las imágenes con marca de agua. La marca de agua impedía impedía la lectura de algunas páginas del documento. Entonces, gracias a Macario Polo, informático, profesor de la escuela donde yo trabajo, pues, pues pudimos, esto que no se enteren los del Archivo Histórico de Palacio, pudimos quitarle la marca de agua y poder leerlo en condiciones, porque si no era imposible. Pilar Molina Chamizo, también profesora, o sea, trabajadora, ...y historiadora del arte, trabajadora del Museo de Ciudad Real... ...también me ayudó con algunas partes de la transcripción... ...Gonzalo Narro desde el principio, por supuesto, un compañero... ...y Francisco Adánez y Virginia... Eh, trabajador, director y, y funcionaria... ...archivera del Archivo de la Diputación... ...me facilitaron algunos documentos que vamos a ver... ...en concreto, el arreglo del siglo XIX, 1883... ...por Cirilo Vara, un arquitecto provincial... Arquitecto jefe de la Diputación, que hizo el arreglo de este puente en el siglo XIX. También Enrique Jiménez Villalta nos facilitó un documento, es jefe del Servicio de Cultura de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. Y por supuesto, también agradecer al Departamento de Contabilidad del Archivo Histórico Nacional, porque nos proveyó de un documento de una, un proyecto de arreglo en 1776, creo que es de este puente, pero que no se llevó a cabo. Un, un arquitecto que presentó ese proyecto, pero no se no se arregló. Pero se conserva ese, ese documento. Y en la tesis de, de Ana Cajiga, Saber Asturi, de Cantabria, la Universidad de Cantabria, se cita ese documento. Y también lo veremos. Los archivos consultados son el archivo general de Palacio, en Madrid, Palacio Real, el archivo histórico nacional, el archivo general de la Administración, aunque aquí no encontramos mmm, prácticamente nada, eh, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es el documento que nos facilitó Enrique Villalta, Enrique Villalta y el archivo general de la Diputación Provincial de Ciudad Real. En el archivo de Palacio se encuentra el legajo 585, que es el que decía y que también Teresa anticipaba, que, era tan, que es tan rico, ¿no? El que vamos a ver, y el que nos han ayudado estas personas que he comentado para su transcripción. Aquí vamos a hacer, vamos a hacer una cosa. Este legajo es tan prolijo y, y es tan rico que nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, antes de meternos a desentrañarlo, mmm, vamos a hacer algo que no es lo habitual. Me voy a salir de la presentación porque vamos a tener que ir a las páginas. Final, no finales, porque el, el PowerPoint consta de 130 páginas, pero nos vamos a ir a la página 116 para ver. Este, esto lo vamos a dejar al final, el legajo del siglo XVI, por, por lo complejo que es. Y como lleva mucho tiempo, mmm, lo que no quiero es que lleguemos y no veamos los otros documentos, que son más cortos y que se explican en poco tiempo. Entonces, vamos a hacer: nos salimos de la presentación, nos vamos a la página 116. Aquí ya volvemos a darle, pero que lo veáis, creo que sí se ve, Teresa, ¿no? Eh... Todo correcto, se sí. ve. Y entonces aquí vamos a ver el, el documento del Archivo Histórico Nacional, que está en, en Consejos, y en concreto, estos números que veis aquí, el legajo 28767. Esto corresponde al proyecto de Joseph de Palacio San Martín en 1779. Este documento es el que decía anteriormente. Veis aquí el desarrollo del proyecto. Es un, es un muy bonito. 1779. Fijaos esta escritura tan perfecta de este arquitecto. Eh, tengo que decir que el puente lo hicieron canteros, ¿eh? no lo hicieron arquitectos. Ahora ya lo veremos cuando veamos el legajo del siglo XVI. Es un puente de canteros y son, por eso ponemos en el título de la conferencia un puente realizado por canteros. No, no es un puente de arquitectos, aunque este arquitecto, por ejemplo, y otros lo repararon. Fijaos estos documentos y este puente, lo bonito, voy a haber quedado con esos tajamares que podéis observar arriba a la derecha y estos arcos, pero que no, no se llevó a cabo. ¿no? Este es el documento que ya digo que es de, de proyecto de Joseph de Palacio San Martín y que consta en el Archivo Histórico Nacional. Como decía anteriormente, pues esta profesora de Cantabria lo incluyó en su tesis. Bueno. El siguiente documento que vamos a ver está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y aquí lo que cita es el, un libro de actas de la Comisión de Arquitectura que examina un proyecto para la reparación del puente, calzada y alcantarilla sobre el río Giguela en la Arena de Sajón. Eh, el documento, un poco aquí lo vemos con más detenimiento, con más detalle. Y vemos cómo el escribano de gobierno, don Martel, Bartolomé Muñoz, remitió un expediente sobre construcción de varias obras y había que reparar el puente. Eh, no sabemos, desconocemos si se llevó a cabo esta reparación. Yo pienso que no, porque si no, no hubiera sido necesaria la gran reparación que sí se llevó a cabo por Cirilo Vara en 1833. Que es esta. Perdón, 1833. Eh, aquí podemos ver la primera página del presupuesto de reparación hecho por el arquitecto director de la Diputación Provincial. Estos son dibujos. Hechos por Cirilo Vara, estos dibujitos. Fijaos la época, en es aquella época no tenían AutoCAD, ¿verdad? Y, y tenían que hacer las cosas a mano. Pero esto también, ¿verdad? Tiene su valor, ¿no? Estos dibujos a mano de los arcos. En esta, en esta reparación que se hizo en 1833, eh, se cegaron, se cegaron algunos de los arquillos, algunos de los ojos, como le decimos, ¿verdad?, del puente, por problemas, problemas de sustentación, y la geotecnia aconsejó eh, llevar a cabo ese cierre de algunos. Arcos iniciales, ¿verdad? Este, podéis ver aquí también en detalle pues la escritura de Cirilo Vara. El documento es, es, más, es más largo, ¿no? O sea, consta de bastantes páginas este documento, pero es un documento técnico. No veía yo con interés como para reflejarlo aquí, distintas páginas, sino que con estas que podéis tener suficiente, porque es un documento, ya digo, técnico y esto sí, para un arquitecto, sí puede ser interesante. Tenemos esa transcripción. No la vamos a ofrecer porque ya digo, la, lo, lo importante de la transcripción es la que, la que vamos a ver. Me vuelvo a, salir, me vuelvo a salir de la presentación y nos vamos a donde estábamos. Es el pegajo del siglo XVI. Aquí. Bueno, le damos otra vez a presentar. Y, como decía este legajo 585, que encontramos el día 29 de agosto, a las 3 menos 10, <laughs> decía, cuento como anécdota, decía Covadonga, eh, la archivera, cuando yo me puse tan contento al encontrar este legajo, dije, dije digo, estoy feliz con esto, que encontré. Y dije, no me extraña, estoy hasta yo contenta, decía la archivera. <laughs> o sea, que le transmití un poco mi, mi alegría, ¿no? Bueno, esta es la primera página de este legajo de 1583 84 es un legajo que presentan, es un pleito, un pleito de los canteros, en concreto de Juan Díaz de Galán, que es el que, se, eh, se, el que digamos, se pone en, como representante de los otros dos canteros, son, lo realizan entre tres canteros de Ciudad Real, capital, se llaman consortes. Aquí la palabra consorte en aquella época pues venía a ser un sinónimo de socios, ¿no? Los socios o de la compañía, ¿no? De esa compañía de canteros, que son los que llevan a cabo eh, la, el, la construcción del puente. Y este pleito va contra el Consejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Arenas de San Juan por la cantidad de 547 ducados y medio, resto del importe que remató la obra del puente de Gihuela que se edificó cerca de la misma villa. Aquí podéis ver, he puesto una foto del Palacio Real, que es donde, aquí a la izquierda, donde está el archivo, el archivo de Palacio, donde encontré este legajo. Bueno, y, y para que veáis... Os voy a tutear porque veo muchos amigos entre los asistentes, para que veáis lo importante que es este legajo. He hecho un resumen de, de cosas interesantes que contiene. Y para mí, entre otras, pues vienen esas estas. En este legajo viene una relación de oficiales del Consejo con nombres y apellidos. Los alcaldes, los regidores, los cargos del consejo, ¿verdad? Los cargos del ayuntamiento, como decimos hoy en día, los actuales tenientes de alcalde o alcaldes o concejales, pues entonces en aquella época tenían otros nombres. Vienen otros cargos definidos, alguaciles, pregoneros, se pregona todo, ya veréis cómo se pregonan casi todo lo, lo, que, lo que hay que hacer, ¿no? En aquella época pues no había internet, no había boletín oficial y se hacía todo a voz, ¿no? De pregón. Hay peones, escribanos, maestros, oficiales de cantería, el gobernador, aparece un gobernador señorial de Villarrubia, aparte del gobernador del campo de San Juan, ¿no? Del priorato de San Juan, que también interviene. Tanto, y tanto que interviene, que manda, no quiero adelantarme, pero bueno, voy a hacer un, un spoiler, como dicen ahora, pero al final el gobernador manda a la cárcel a los señores alcaldes y regidores por no pagar a los canteros. Esto yo creo que también es una lección política, para la política actual, ¿verdad? Que, que tanto da que hablar. Hay una descripción de los materiales empleados y del tipo de construcción del puente. Eh, piedras toscas asentadas a tizón, puente a picón frisado, todo a picón, gavillas de sarmientos encima de madera de encina. hace una descripción de cómo deben ser la, el, la cimentación del puente. O sea, es un documento tan descriptivo y tan bueno y, y tan antiguo, que por eso es tanto valor, ¿no? También en este documento vamos a ver una descripción de las medidas de los puentes y de las calzadas, viene en pies, también en varas, la medida, el, el pie castellano, ¿no? Eh, también la toponimia de la zona. Habla del cañamar de Monroy, del cañamero de Alonso Gallego, del cañamar de Pedro Sánchez Conejero. Esos cañamares, esas cañas estaban al lado del puente. Y esas cañas, que ahora las vemos como algo estético, ¿no? de un río, vamos a las tablas de miel a ver las cañas y los patos, ¿no? Entonces eran muy importantes. Y esos cañameros tenían dueño. ¿Y por qué? Pues porque las cañas, como ya muchos sabrán, los que tenemos, los que peinamos canas, hemos visto que en las obras de las casas, de los pueblos, los, el, el, lo que es el techo se construía a base de cañas. Entonces de ahí ese valor. Cita también al molino de Angulo. Mi pueblo tuvo un molino de agua, que eso es la, como decía Teresa, es de mi especialidad, en lo que estoy intentando especializarme. Y hubo un molino. Lo que pasa es que solo quedan unos restos, prácticamente unas piedras y, y los cimientos estarán seguramente. Eh, no se conservó ese molino, también histórico molino de Angulo, que fue del, del convento de Santa María del Monte, de la Orden de San Juan. Por eso se llamó primero molino de los conventuales, terminó siendo molino de Angulo, de Pedro Angulo. También el camino de Consuera, la de esa boyal, que también interviene en este pleito, porque los canteros al final reciben esa de Boyal como compensación, porque no les pagan esa parte que ellos reclaman de, de la obra. Los Majuelos de los Gallegos, el río Jigüela, el río Zanca, todo esto viene citado en este, en este legajo. También se habla de los gobernadores y justicia mayor del priorazgo de San Juan, y vienen sus nombres también, porque firman, vienen sus fechas, su nombre: Francisco Bravo, Nuno Berugo. Estos son gobernadores del priorato de San Juan de aquella época. Se emplean máximas jurídicas y frases latinas, por supuesto, en un documento que es un pleito, pues lógicamente intervienen abogados, intervienen leguleyos, y se habla de, del insolidum, de la ley sit convenerit. Hay también usos y costumbres no vigentes, por ejemplo, lo que decía antes, no de pregonar, pregonar. Cualquiera de los acuerdos que hacía el Consejo, o por ejemplo, el mismo, la misma construcción del puente, es pregonada. Es pregonada en distintos pueblos de la provincia. En principio, los lo más importantes y cercanos a Arenas, se pregona en Membrilla, Manzanares, en Valdepeñas, en Alcázar, en Neimiel, en Ciudad Real Capital. Costumbre no vigente, poner sobre la cabeza. Ellos se ponían sobre la cabeza las leyes, las leyes que, que dictaban. O cuando recibían algo del rey, pues el ponérselo sobre la cabeza era un, una señal de aprobación. También vemos en el legajo la situación del agro de la comarca. Se nos habla de la bellota, que es la que reciben los canteros al final, esa bellota de la dehesa boyal como compensación. De encinas, ha, habla de olivares, viñas. Ya sabemos que en esa época, pues ya sabemos que en el siglo XVI, pues ya había viñas en la arena de San Juan, que ahora es un, una población vitivinícola. Había olivares y panes que le llama panes al cereal el trigo de hecho una de las anécdotas que en el, vamos a ver si nos da tiempo eh, en esta conferencia es que estando en la cárcel uno de los alcaldes pide salir porque hay langosta y la langosta le puede comer esos panes le puede destrozar esos panes ¿no? ese cereal que él tiene eh, cultivado no y le deja salir el gobernador le deja se lo permite pero con tan mala suerte para los canteros, que lo que hace este alcalde, y Los canteros lo denuncian, es que mete a la yeguada del concejo, a la yeguada del ayuntamiento, ¿verdad?, de Arenas, la mete en la de Saboyal por la noche para fastidiar a los canteros. <laughs> o sea, eso ya digo, que esto eh, merecería, este legado merecería que alguien, un cinema, cinematógrafo, ¿verdad?, algún cineasta, pues hiciera una película, una serie de televisión, o no sé, creo que daría para esto. Vemos en el legajo también vocablos en desuso, como la palabra consejo misma, ¿verdad?, aunque todavía se utiliza el consejo abierto en, en la organización de algunos ayuntamientos en España, como excepción. La placesa una plaza pequeñita, el bocel, una parte del puente, la rodera, por donde van los carros, arbollones, que vendría a ser como los albañales actuales, tomar, tomar que es un, un término un término de, como detener a una persona para cobrarle un impuesto de una multa, el vaibel, la cimbra, antipecho, todo esto son… Conceptos de arquitectura, de arquitectura rural en concreto, las fianzas legas, llanas y abonadas. Así viene en el diccionario, el diccionario de la Real Academia, viene como una de las acepciones de fianza, fianza lega, llana y abonada, porque se empleaba así esa frase para hablar de ese tipo de fianzas, ¿no? de que, dieran, que dieran seguridad. Vemos, por supuesto, la utilización de monedas ya que no se usan, que se usaron en aquella época, los ducados, los maravedíes vemos un tipo de contratación pública, los que estamos en la administración y manejamos la contratación pública, pues vemos que, que son cosas que actualmente no, no se organizan de esta manera, ¿verdad? Pero tampoco lo hacían mal, ¿eh? Yo he estado viendo y, y creo que era algo bastante perfecto para lo que, los medios que tenían en la época, ¿no? Primero, las trazas son realizadas por unos canteros que no son los definitivos, sino que hacen una descripción de lo que hay que hacer o sea, y lo evalúan, pero luego esos canteros que hacen esas trazas no son los que se van a llevar la obra sino que luego la obra se la lleva quien hace el mejor remate, quien, digamos, el subasta, ¿no? Vendríamos a decir hoy en día, ¿no? Quien hace la mejor licitación, ¿no? Para, esa, para ese concurso público. Hay también referencias históricas, se habla del puente del lavadero, del lavadero, o sea, el puente más cercano al lavadero, que desgraciadamente en el siglo XX se destruyó. Hubo un lavadero que yo lo vi, siendo yo nací en este pueblo y estuve hasta los seis años, y recuerdo ver ese lavadero. Y había no solo el edificio del lavadero, sino que luego en el centro había unas pilas de piedra de las que nos han dicho posible destino, pero bueno, aquí no lo podemos comentar porque es un poco delicado y sensible, pero ya digo, el lavadero que aquí lo cita, ya sabemos que es el lavadero que yo vi de pequeño, mínimo era del siglo XVI. El caz del Molino, el caz es el canal artificial para los que no están acostumbrados a esta terminología, un canal artificial que se hace al lado del río para que entre el agua a, a los molinos y pueda mover los rodeznos, ¿verdad? Y esos rodeznos puedan mover las piedras que molturan el cereal. Habla de la casa de Monroy, o sea, que aquí tenemos referencias de, de personajes del pueblo. Y también en este legajo podemos ver referencias temporales religiosas. En una de, de las frases. Que dice un testigo, habla de ahora de tañer a las ánimas. Y también dice el miércoles siguiente a misa mayor. O ahora de misa mayor, ¿verdad? Ahora ya, entre que se ha perdido mucho religiosidad y que ya nos tañen las campanas, o si tañen son eh, para hacer celebraciones, o como Hispania Nostra ha conseguido para que se declare patrimonio de la humanidad, el tañido de las campanas, pues esto ya queda un poco, ¿verdad?, de sus pero en aquella época, tanto las estaciones, los santos, ¿verdad? Como las estaciones y, la, y el toque de campanas, pues era algo con lo que se regía muchas veces el tiempo. Hemos hecho también una, un, una cronología, ¿verdad? Una cronología de, esto, de todos los acontecimientos que, que en este legajo vamos viendo. Y podemos ver que empieza el 18 de noviembre de 1572, cuando Felipe II ordena enviar a su consejo que provea la construcción del puente a petición del Consejo de Arenas. El Consejo de Arenas, como veremos luego en el desarrollo de las, de las páginas, eh, ve que es peligroso el paso porque no hay hecho un puente. Lo hacen de madera de encina, como dice en las relaciones topográficas que el mismo monarca Felipe II ordena en 1575 del 75 al 78 ¿verdad? ordena esas relaciones topográficas y en la descripción de cada pueblo de castilla y casi castilla en aquella época era como media españa o más de media españa pues vemos cómo en arena se dice se describe que no hay puente y que es peligroso para las bestias que pasan por allí y para las personas entonces y que se construye con madera de encina cuando es necesario en invierno vadear ese río por lo tanto, sabemos que, que en 1578 no hay puente, por lo tanto, no es puente romano, que muchas veces aquí en España eh, decimos el castillo de los moros y el puente romano, ¿verdad? En todos los pueblos hay un castillo de los moros o un puente romano, y aquí, pues no, no había puente romano, como diría, como diría aquel, ni ocho cuartos, sino que el puente es de, como dice el título de la conferencia, es de 1583-84, que es cuando casi se termina. Bueno, eh, en abril del 83 el Consejo lee la provisión real y ya en junio los alcaldes, regidores y canteros de Daimiel van a ver el río para evaluar la construcción del puente, establecen las medidas, como decía anteriormente, se aprueban, se ordena el pregón en los pueblos de alrededor y se estima la construcción de este puente en 2.450 ducados. El 1 de junio también, antes los alcaldes ordinarios de esa fecha, luego van a cambiar. Eh, no sabemos por qué. Aquí tenemos una... Tenemos una incógnita y es que los alcaldes que van a ir a la cárcel luego por no pagar a los canteros no son estos, son otros. Lo que yo no sé, porque eso no lo pone el legajo, es por qué. Si es que ha habido un cambio, porque les ha tocado por elección o por dimisión o porque vieron el problema y se largaron o porque pagaron mejor a personas que cogieran ese cargo para ellos ev evitar la prisión. Esto lo desconocemos. estos son cosas que tenemos que lucurar con ello. Podríamos buscar en el archivo histórico provincial con más tiempo, más adelante, algún los, los protocolos notariales que alguno de ellos nos acercase a este pleito que, que tenemos en el archivo de Palacio de Madrid. Es una incógnita. Entonces, lo que sí hemos visto es que los alcaldes iniciales, estos es Pedro López de Cervantes y Diego González de Ávila, que son los que van a recibir a los canteros de Daimiel, Juanes de Gurgumandia, fijaos qué apellido tan curioso. No son los que van a ir luego a la cárcel, son otros distintos. Y eso es algo que ya digo que tenemos que, que, que lucubrar con esa situación. Bueno, el 2 de julio se pegó en Mazanares, Membrilla, Valdepeñas e Infantes. El 5 y el 6 eh, en Alcázar. Y luego ya el 12 y el 13 en Ciudad Real y en Villarrubia. Finalmente, el 19 de julio, pues siendo estos alcaldes. Que he dicho anteriormente, y Juan Fernández de la Rubia, regidor, pues hacen las diligencias y asignan el remate a las personas que quisieron hacer me mejoras, que han acudido y se dará un pregón sobre el puente y si hubiera mejoras se recibirán y se la percibirá el remate. Aquí vemos el 19 de julio cómo Juan de Espinosa y Juan Díaz, cantero de Ciudad Real, que van a ser los que han, que han puesto este pleito del que, del que estamos hablando, pues presentan una mejora. A esos 2.450 ducados, ¿verdad? 2.450, que era la, la estimación de la obra, presentan una mejora, o sea que van a cobrar menos, y ellos dicen que lo hacen por 2.190 ducados, según la traza presentada por Juanes de Burgumandia, que es un cantero de Daimiel. Ellos, al presentar esa mejora, pues se lo llevan, se llevan el, el contrato, ¿verdad? El contrato público, hablando en términos actuales, y se pregona, se pregona esa, ese, esa mejora, ¿verdad? Entonces, hay, el 18 de agosto ya hay un compromiso de los canteros ante escribano Público y vemos como Juan de Espinosa, Francisco Díaz y Juan Díaz, estantes, que significa en ese momento que están en la Vía Arena, no residen allí, pues requerir al consejo y ya, bueno, más adelante veremos cómo una paga. Esto, esto es una... Eh, le comentaba a Teresa que el documento mmm, ha habido, eh, el hacer esta cronología la he tenido que hacer porque el documento... Leyendo cada página, no estaba colocado, digamos, por orden cronológico. Entonces, he tenido que hacer este, este apaño, digamos, para ir, para ir entendiendo que decía el documento, porque si no, no había manera, porque se saltaba históricamente, había saltos, ¿no? O sea, de, digamos que lo habían ido guardando los legajos sin tener ese, ese orden cronológico. Vamos a seguir, 25 de agosto, 25 de agosto, se requiere a los alcaldes. ¿verdad? El teniente de alcalde Diego González de Ávila, dijo que Juan de Espinosa no ha mandado las fianzas desde el principio. Estamos viendo como desde el principio hay problemas. Ellos empiezan a hacerlo, pero ya eh, hay problemas con las fianzas. El, los alcaldes, eh, los que van a hacer el puente, tienen que presentar fianzas, pero también los alcaldes tienen que ir pagando cuatro partes, en cuatro partes, como vamos a ver luego en el, en el documento. Entonces, hay desde el principio hay un desacuerdo eh, tanto entre canteros, eh, hay desconfianza entre ellos, ¿verdad? Y vemos como el 7 de septiembre, pues en Madrid ya Felipe II había dictado las condiciones de construcción del puente y el depósito de la renta de la bellota al mayordomo de la villa. ¿Por qué esto del depósito de la renta de la bellota? El Consejo de Arenas ve que no tiene suficiente, no tiene suficiente con, con los ingresos que, que tiene en el pueblo y con lo que puede cobrar, digamos, a los vecinos. Entonces, lo que hace es que pide, pide un censo. Y ese censo, pues, no, no tiene suerte y lo que hace es que va a arrendar la bellota del monte. Tiene un monte, un monte de una de saboyal, ¿verdad? Un monte de, de encinas, y se estima esas condiciones en 300 ducados. Eh, hay gente, eh, vecinos de Maridejos, que sanean esa postura. Hay un, uno de Villarta que pre, presenta una oferta inicial, los de Maridejos la sanean, digamos que la mejoran. Luego eh, Felipe II autoriza el censo de mil ducados porque ya digo, el Consejo de Arenas no tiene suficientes ingresos para, para ir pagando a los canteros. septiembre del 83, los de Maridejo alargan el remate, quiere decir que quieren eh, llevarse el, la bellota, digamos, la recogida de la bellota de ellos, y al final presentan al alcalde ordinario, Juan López Cervantes, esa, ese, ese alargamiento del remate. ¿no?... Al final, pues se da pregón a la postura de los vecinos de Maridejo en 450 ducados. Y que prestarán voz y capción. El 18 de octubre del 83, el escribano notifica a los alcaldes y los alcaldes llaman a los regidores. Se pregona la provisión real y se decide tomar ascenso mil ducados, porque no se puede acabar el, de hacer el puente en cuatro años, aunque tenga concedida la venta de la bellota de Monte cinco años. Eh, aquí vemos los problemas de economía, de economía local, ¿verdad? Vemos que ya en enero del 84, los alcaldes reciben un juramento de Esteban Nieto. Este, este Esteban Nieto lo que hace es declarar que se va labrando, que el puente se está labrando por Juan de Espinosa, uno de los canteros, y por sus compañeros. También se dice que la venta de la bellota da 300 ducados, que son insuficientes. Y entonces se, se dice que los, las tomas y los rastrojos del Consejo son insuficientes, no llegan a los 100 ducados al año, por lo cual no pueden pagar a los canteros. Dicen que el Consejo tiene muchos gastos y pleitos para defender sus términos. Y que dos tercios de la fianza los canteros han sido cumplidos, pero la bellota solo ha rentado 300 ducados. Por lo tanto, no se puede cumplir con los canteros ni acabarse el puente. Si no, se toman ascenso de esos mil ducados que se ha pedido al rey y que lo ha concedido. Lo, lo problemático es que no encuentra a la persona que, eh, que, que acepte ese censo, ¿no? Porque ese, ese censo, digamos que alguien lo tiene que poner, ¿no? Son mil ducados. Y no encuentran a alguien que lo ponga el activar la fe de que los canteros tienen sacada mucha piedra, labrada mucha parte de ella y andan labrando. Aquí hay una cosa que tendremos que investigar, hemos preguntado a gente del pueblo, pero no, no lo sabe, lo desconoce, y es que en, uno, en una de las frases, en una de las páginas del documento, dicen que eh, la, la, labran piedra y la sacan y con facilidad porque tienen la cantera allí, en el lugar, o sea, en el, la localidad, y no sabemos esa cantera dónde está. Ahora mismo no. No tenemos conocimiento de dónde pudo ser la cantera donde sacaron la piedra caliza del puente. No sé si preguntando a lo mejor a los más antiguos del lugar, a algunos ancianos, tendremos que investigar, pero ahora mismo desconocemos dónde pudo estar esa cantera. Bueno, el 10 de enero de 84, Pedro Martín de la Comadre testifica que la bellota se vendió en 400 educados, 450 ducados y habla de que Are... Villarta, que entonces es una aldea de arenas, se lleva la tercera parte. ¿verdad?, las tomas de los guardas, que es lo que decía antes, las detenciones de los guardas para cobrar esas multas suponen 100 ducados, entonces siguen necesitando el Consejo ese censo de mil ducados que no logra, que no llega a, a tener. Testifica Diego Gil el 12 de enero del 84 que a, las, a los canteros se le deben más de 2.000 ducados. La cosa está caliente. Al final, Pedro Díaz Pines declara que la cantera de la que sacan la piedra los canteros está junto a esta villa, lo que decía anteriormente, y que en ella hay piñas y olivares, en la villa me refiero. En febrero del 84 se otorga una carta de poder a los canteros, es otro de los documentos que vienen en el legajo, y ya vemos cómo intervienen también otras localidades, en concreto a Cázar de San Juan, eh, como sede del gobernador, eh, se presenta eh, escritura y testimonio asignado de escribano. El gobernador manda. Alguacil o sosteniente eh, entreguen la ejecución en bienes del Consejo de Justicia y Regimiento de Arenas por 547 grados y medio, que es lo que se les debe. Se notifica al Consejo, Justicia y Regimiento que dentro del segundo día tienen que dar las fianzas obligadas. Si no se hiciesen en un mes, se hará justicia con todo rigor. Aquí las cosas empiezan a ponerse ya serias. Y por fin, en febrero del 84, el alguacil requiere al alcalde Martín Gómez Bartolero y a Juan Remón y a Antón Ruiz, regidores, fijaos cómo hayan cambiado los nombres, ya no son los alcaldes iniciales, que señalen bienes confianza para ejecutar el mandato del gobernador so pena de cárcel. Los alcaldes ya no son Juan López de Cervantes y Diego González de Ávila. Y los regidores no son Juan de Mera y Juan Fernández de los Rubia, han cambiado. Y esto es algo que ya digo que es una incógnita, pero que podemos hacer varias lucubraciones sobre, sobre esa situación. El 27 de febrero, en Alcázar de San Juan, el alguacil mayor, por defecto de fianza, prende los cuerpos de Martín Gómez Partulero, alcalde y Juan Ramón Regidor, y prometieron que se irán presos a la cárcel de la gobernación de la Villa de Alcázar. El 3 de marzo, en Alcázar, el gobernador Francisco Bravo manda que se notifique por segundo término a las justicias del Regimiento de Arenas que den la fianza so pena de mil maravedís para la Cámara del Prior. Aunque estén presos, siguen teniendo esa deuda. El 5 de marzo, en Arenas, el escribano notifica el mandamiento a Francisco Doviedo, alcalde, y Antón Ruiz, regidor. Se notifica el 6 de marzo a Juan Ramón, teniente de alcalde. Y el 8 de marzo, de los 54, en Alcázar de San Juan, el gobernador manda prender al concejo, Justicia y regimiento a la Vía de Arenas de San Juan. No se ha pagado, pues van a prisión. El 24 de abril, en Consuegra, el nuevo gobernador, ya sabéis que Consuegra y Alcázar fueron en aquella época las dos, por hablar en términos actuales, capitales. De la orden de San Juan del Priorato, ¿no? el nuevo gobernador Nuno Berugo ve el proceso y provee justicia. En mayo del 84, el escribano de Arenas declara que Juan de Espinosa le dio el mandamiento del gobernador y le requirió que lo notificase a las partes. En mayo, el escribano cita a Antón Ruiz, a Juan Ramón y testigos, y dice que el Consejo ganó una provisión real para tomar mil ducados de ascenso. En mayo, en Consuegra, comparece el cantero ante el escribano. Bien, se otorga un poder por este cantero Juan de Espinosa, que es el que representa a los otros canteros, a Luis de ocaña Luis de Ocaña es un personaje de la época regio, o sea, es como una especie de abogado actual, ¿no? Un regidor real, que tiene cierta fama y es contratado por los canteros. Eh, Juan de Espinosa, en nombre de los canteros, dice que han metido lo que decía anteriormente, la llegada de la villa en la de Saboyal, en cuya posesión está, y pide que el fiador esté preso, y mande prender y castigar, y le den fianza bastantes si y mande se traigan presos los oficiales a la cárcel pública. Y apela, fijaos ya la cosa, qué seria se está poniendo, apela a la Real Audiencia de Chancillería de Granada. Sabéis que la Audiencia de Granada era como el Tribunal Superior de Justicia de la época, lo que vendría a ser ahora un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, incluso con más, más importante, porque en, 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 al principio las dos primeras chancillerías que hubo son las de Valladolid y Ciudad Real. En Ciudad Real, hasta 11 años pero conforme los reyes católicos van avanzando en la conquista de, de los territorios peninsulares para la cristiandad, cuando llegan a Granada, pues la audiencia y chancillería real de, de Ciudad Real pasa a Granada y ya digo, al norte del Tajo estaría Valladolid y al sur Granada y luego ya más adelante empieza a haber otras chancillerías más importantes, pero para que sepáis como ya el pleito se está poniendo muy serio. Bueno, esta reclamación de los canteros, aquí ya empezamos a ver hojas, hoja, eh, páginas del legajo. Y vemos aquí el documento. Eh, lo que voy a poner arriba, en la parte superior, es el mismo el, el idioma de la época, por, porque, por curiosidad, para que veáis lo que, ha, lo que ha evolucionado nuestra lengua, ¿verdad? De un castellano, que tenemos aquí un castellano del siglo XVI, que ahora podemos ver en Almagro, eh, podemos oír en Almagro y ver, representar en el Festival de Teatro Clásico el mes de julio, ¿verdad? Hasta este español que hablamos ahora, que, que ya no se puede llamar castellano porque ya lo han, de él han formado parte muchos. Vocablos de América y de las lenguas, de las otras lenguas de nuestra península. ¿verdad? Decía que Juan de Espinosa, uno de los canteros, pues tenía cierta fama, y según nos ha dicho Pilar Molina, la, esta historiadora del arte amiga que trabaja en el Museo Técnico del Museo Provincial de Ciudad Real, pues en Calzada estaba en 1570 y a finales del 16 hace numerosas obras en Ciudad Real, capital. Algunas de ellas en la iglesia de Santa María del Prado. O sea, este cantero no es un arquitecto el que hace el puente, pero sí es un cantero con cierta fama. Su hijo Juan de Espinosa Zúñiga, se formó en los años 80 del siglo XVI en el taller de Bellorino, que es un escultor y re retablista de Almagro. Almagro, como sabéis, ciudad importante también en esta época. En el Renacimiento vinieron aquí los Fugger, los Fugger banqueros alemanes, para prestar dinero a las campañas militares y políticas de Carlos V, y entonces el magro de aquella época tiene una gran importancia política y también actualmente turística, ¿verdad?, porque se conservan muchos edificios, afortunadamente, y aquí Hispania Nuestra está haciendo una labor para que el Corral de Comedia sea declarado Patrimonio de la Humanidad, todo hay que decirlo. Tenemos que hacer también, hablar de, nuestro, de nuestra asociación. Bueno, hemos dicho que llegó a ser tanto escultor como maestro cantero y e hizo importantes obras en el convento de la Merced. Vemos aquí, vamos a ir viendo algunas de las páginas hasta que nos dé tiempo, hasta menos cuarto, menos diez, ¿verdad? Que, que ya se abra el turno de preguntas. Vamos a ir viendo, desgranando un poco a lo que nos dé tiempo, no nos va a dar tiempo mucho, pero bueno, lo que decía anteriormente. Vemos el lenguaje de la época, transcrito, con esa ayuda que, que os decía anteriormente, esa inestimable ayuda de Javi Castro, y, y abajo un resumen de lo que viene en este texto que hemos transcrito, ¿verdad? Aquí vemos el mandato real, que se hace a petición del concepto de arenas, con unos motivos. Justificadísimos, porque no se podía pasar por él por el río a pie ni a caballo sin gran peligro de los pasajeros y animales que lo pasaban. Entonces se hace un pregón en la comarca, ¿verdad? Aquí podéis ver los, los iconos que he, ido, <laughs> que he ido adornando para que esta conferencia no sea un peñazo, ¿verdad? Y podáis ser que esto sea un poco más, más ilustrativo y también pasa menos. Seguimos viendo eh, trozos del legajo el coste del puente estimado inicialmente 1.500 euros, luego ya se, se, será mayor, pero inicialmente hablan de unos 1.500 ducados, perdón, 8 euros. Se vende la bellota dos meses cada año durante cinco años para que pueda costear ese, ese arreglo, ese, esa construcción, perdón, del puente. Se habla de maestros y oficiales de cantería que la vean y los pregones públicos, como he dicho anteriormente y al principio, que vienen a ser pues el internet, ¿verdad?, el boletín oficial de la época, esos pregones que, que se mantuvieron, ese pregoneros hasta, hasta los años 40, 50, de algunos pueblos se mantuvo el pregón. Yo recuerdo ver pregones, no, y 60, yo recuerdo ver pregones en mi pueblo de pequeño. Y yo nací en el 62, hasta el 68 estuve en Arenas, quizá lo vi con 4 o 5 años, pero lo recuerdo. Ver pregonar en el pueblo, en muchos pueblos, yo creo que pequeños sobre todo, se mantuvo esa costumbre hasta los años 60 y tantos del siglo XX. Vemos también aquí que, y aquí veis a la imagen, ¿verdad? De Felipe II, y se dice cómo, cómo el rey, cómo el monarca prudente, eh, dice que se envía su consejo para que lo vean y provean, esta petición del Consejo de Arenas, y en Madrid, a 18 de noviembre de 1582. Aquí ya se empieza a describir los intervenientes, ¿verdad? Los, un vecino también, siempre se habla vecino, en este caso, procurador del consejo, Luis Gallego. Los alcaldes, los tenientes de alcaldes, regidores, vecinos estantes, o sea, que están en ese momento en la villa y que, y que dan fe de, esto, de, esta, de este pregón, digamos, de este, de este anuncio. Eh, voy, vamos a ver aquí también, eh, esto es un dibujo del siglo XVIII, de Domingo de Aguirre, de ese libro tan, tan importante, en el que viene... Dibujado el pueblo, Arena de San Juan, pues lo dibuja así Domingo de Aguirre, ¿verdad? Este, en la descripción del priorato de San Juan. ¿no? Venía una ermita que yo se perdió aquí a la izquierda y a la derecha la iglesia parroquial, la actual Nuestra Señora de las Angustias. posee unos frescos románicos de los que también me gustaría que España Nostra hiciera una campaña de mece, micromecenazgo. Hablé con Teresa hace tiempo, pero tenemos que de, rematar con la iglesia y con el ayuntamiento qué aportación harían para poder llevar a cabo es, la restauración de esos frescos románicos están en la capilla de la epístola de este templo, del templo parroquial de Reina de San Juan. Junto con el puente y la casa tercia son los tres tesoros que, como arenero, creo que, que no se pierdan, ¿verdad? Y, y con esto, con lo de hoy, estamos poniendo nuestro granito de arena. <laughs> Otro documento, aquí del de junio de 1583, ya vemos como los canteros que citaba anteriormente Juan de Ríos y Juan de Burgumandia, el mozo, se ve que hubo un, un padre también... Sería seguramente a lo mejor cantero, porque aquí habla del mozo. O sea, que hubo un Juan de Burgumandia, el viejo, que es como lo llamaban antes en la época. En vez de decir Junior, ¿verdad? Pues decían el mozo. Y hablan también de los albaniles de arenas, que todos estos son los que van a definir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se necesita para hacer ese puente. Aquí he puesto un escudo nobiliario, que he visto que según según una consulta que hice en Internet, eh, en un buscador, pues venía de un apellido, o una derivación de ese apellido es Gurmendi, de un señor de México, que hizo un árbol genealógico. Ese señor de México procede de Pozuelo de Calatrava, un pueblo de aquí, de la provincia de Ciudad Real, y me comentó que, claro, Gurmandia Grum viene a ser como Gurmendi, y es un apellido de esta gente, que para mí es bravaco, ¿verdad?, también, y que él, él hizo ese árbol genealógico, lo comento como, como curiosidad, ¿verdad?, por pues, este apellido tan, tan curioso. Y aquí empezamos a ver las medidas, porque otra de las cosas que tiene este legajo, aparte de todo lo que he comentado anteriormente, es lo descriptivo que es. Este legajo, con este legajo se podría saber cómo se construía en aquella época, porque habla de las medidas concretas y exactas. Habla de los pies. El pie, eh, venía, el pie castellano equivalía a unos 27,86 centímetros, por lo tanto, 2.100 pies, 2.100... 101 pies, que es lo que el puente tiene de largo, equivale a 585 metros. Habla de los 11 arcos que hay que hacer, 5 arcos pequeños de a 6 pies, 3 arcos más grandes. En el Caz, 2 arcos de a 10 pies. Estos arcos y este Caz actualmente eh, está más pequeñito el puente del Caz y se conserva bastante bien, no está tan deteriorado como el puente grande del que estamos hablando, pero también se hace en esta época. O sea, viene aquí la descripción y lo hacen, lo construyen también. Seguimos con la descripción del puente, de la calzada, también la calzada, la que ahora va a intervenir la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, con un paseo peatonal y un carril bici. Eh, el Ayuntamiento y la Junta van a intervenir la calzada, que también se construyó en esta época, y hemos pedido que se haga un seguimiento arqueológico, porque puede ser que en esa calzada se conserven las roderas, las roderas que se hicieron y que se describen aquí en este legajo para los carros. Entonces, sería conveniente que cuando se actúe, se pueda descubrir y dejar, eh, como se ha hecho en, en Villarta de San Juan, en el puente de Villarta se ha hecho, yo, yo considero que la obra es muy, muy loable porque se ha dejado un empedrado pues que, que viene a significar cómo eran las calzadas en aquella época y el puente se ha hecho una restauración muy buena para mi entender, tampoco consigo un experto en restauración de puentes, no soy arquitecto, pero creo que lo que es a la vista del público y del turismo de, que va a Villarta. Pues creo que es muy agradable. Y en arenas deberíamos mmm, contemplar eso del pueblo de al lado, lo bien que lo ha hecho, ¿no? Para que aquí se venga a hacer algo parecido. Estas medidas, como podéis ver, están descritas con, con palabras de la época, ¿verdad? Y también todo a picón frisado, a tizón. Habla también de la cola de Milano, que era una descripción de cómo debía hacerse. Y aquí ya, si veis, eh, la, el coste de la obra ya. Sube porque ya se evalúa y ya se, se queda en 2.450 ducados. Hay que hacer también, según dicen los que hacen las trazas, 20 tapiales de pared, de mampostería, un camino empedrado. Habla del cañamero de Alonso Gallego, ya decía anteriormente las cañas, lo importante que eran, ¿verdad?, en aquella época. Y habla también de los canteros de miel, que son los que hacen estas trazas, de Juan de Burgumandia y Juan de Arribas. Bueno, se aprueba por el Consejo la estimación de los oficiales de cantería y de albañilería. Se aprueba el pregón en la Vía de Arenas y demás partes y alrededores, y los alcaldes que figuran aquí en este momento son Julián, Juan López Cervantes y Diego González de Ávila. Son los alcaldes ordinarios. Pregona la plaza pública por el pregonero, que es el señor Juan Fernández. <laughs> Tenemos una cantidad de nombres que al final podríamos hacer incluso una, vamos, una clasificación de todos los nombres que aparecen, porque tendríamos. Una gran descripción de los vecinos del pueblo. Tendríamos mucho, vamos, que contamos con muchos de los que aparecen en este legajo, y, vamos, que tenemos, digamos que ese conocimiento de apellidos, por ejemplo, que había en esa época del pueblo. Julio, sí, me tenemos. pediste que te recordara a, a menos sí, cuarto y ya son y 47, me pasa dos minutitos. De acuerdo. Pues yo creo que a menos 10 damos el turno de preguntas. Perfecto. Y hago ya un resumen, pues nada, hago ya un resumen. Vamos a ir viendo. Diapositivas no da tiempo, como ya veis, a de describirlas y tampoco sería conveniente porque sería esto sería muy prolijo. Yo creo que es muy técnico también. Bueno, para que veáis un poco cómo esto, si alguien, por ejemplo, un colegio, quisiera hacer, como le decía yo a Teresa, antes de, de meternos a la conferencia, una obra de teatro, con esto que ha pasado con el puente de arenas, con lo que pasó en aquella época, pues esto le podría servir. Este, este, esta presentación que yo he hecho le podría servir para. Tener la descripción de lo que fue pasando, ¿eh? de lo que ocurrió, de esa descripción del puente, de las personas que aparecen, de, del pleito entre quién. Tú me, tú me haces esto, yo te hago el otro, tú vas a la cárcel. Aquí tenéis incluso las pagas que tenían que darse a los canteros. Aquí viene la primera, segunda, tercera y la postrera, que es la que no se da y la que genera el pleito. Tenemos lo que decía antes, la cola de Milano, esta, esta forma de, de embutir ¿verdad? Los, los materiales, de... De construcción, la garantía, las fianzas. Todo esto ya digo, podíamos verlo. Vamos, vamos a hacer un recorrido. Vamos rápido. Y veis la Villa de Alcázar, que también interviene, y esto es el dibujo de Domingo de Aguirre de la Villa de Alcázar. Y Villarrubia también interviene. Este también se pregona allí en rubia y el gobernador interviene también. Otra de las localidades. Fue, fue un pleito que, que dio mucho que hablar. Que ya digo que dio mucho que, que trabajar también a los, a los abogados de la época. Que tuvieron que defender el pleito. A unos como a otros. Y yo creo que ya, bueno, vamos. Así, esto ya digo, sería... tenemos un recorrido rápido para que lo veáis. Cómo esto está preparado para quien lo quiera coger. Esta, sí. Aquí es cuando os manda a prender. Esto, que lo veáis. Y he hecho aquí el dibujo del de preso a la derecha. Aquí vemos como en la Villa de Alcázar, ocho días del mes de marzo, tal, tal, de 1584 años, Francisco Bravo ¿eh? mando prender al Consejo de Justicia regimiento de la Villa de Arenas. Esto es aleccionador, 100%. Yo creo que ya con esto, si queremos, interesa, si quieres dar paso al turno de preguntas o de curiosidades o lo que queráis, pues ya podemos terminar. Ya. Bueno, estos los testigos, que también los he recogido aquí en otras de las diapositivas. Y, y ya digo, esto daría para varias horas, ¿eh? como podéis ver. Es, es mucho lo que, lo que tendríamos que ver. Son en total 130 diapositivas, y esto para, para estar el fin de semana, aquí viendo todo lo que ocurrió. La langosta que decía anteriormente, ¿verdad? La cárcel de la que sale, de la que termina. La yeguada, la, en la, en las encinas en la de Saboyal Lo que veíamos anteriormente. El, los demás documentos que vimos al principio. Yo creo que ya pues, hemos, con esto terminamos y damos paso a, a cualquier sugerencia o pregunta. Y gracias por escucharme. Pues muchas gracias a ti, Julio. Eh, la verdad es que yo creo que no da como para el fin de semana, da para más, ¿no? O sea, da para, porque empiezas a descubrir y empiezas a tirar de un sitio y de otro y acaba absorbiéndote como te está absorbiendo a ti este, este trabajo, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar, si te parece bien, con el turno de preguntas. Tenemos aquí un comentario de Ana Jesús que dice que quiere saber si no se realizó un repartimiento para financiar la obra, como, la obra como era habitual. En el legajo no consta ese repartimiento. Lo que sí consta es que se pueda utilizar la bellota y que el rey le permita un censo de mil ducados al Consejo para poder financiarla. Pero ese repartimiento, aunque lo pide y además lo, lo argumenta el Consejo, porque dice que va a ser... Algo útil para, la, para los pueblos de alrededor, pero no, no se lleva a cabo ese reporte. Por lo menos sí. no, no consta en, le, en el legajo. ¿eh? Oye, a lo mejor es cuestión de ese fin de semana y de descubrir que está ahí. <laughs> Hasta ahora las páginas que hemos podido transcribir no. No aparece. No pues Ana Jesús también tiene otra pregunta y es que si hay actas de consejo para ampliar la documentación. Como he, como he dicho a lo largo de la conferencia, en Madrid, en el archivo de Palacio, está este legajo y es lo que tenemos. Podría, podría, cuando tenga tiempo, podría acercarme al Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real a ver si algún protocolo notarial pudiera haber recogido algo de esto. Tendría que ver los protocolos notariales que, que notarios de esta zona. Pasa que, claro, ya sabéis que aquella. Eh, en aquella época estaba dividida la provincia en órdenes militares que tenían influencia. Y que tenían sus propios gobier gobiernos, ¿no? El campo de Calatrava, el campo de San Juan tenían sus gobernadores propios. Entonces, tendríamos que ver esos protocolos materiales si alguno de ellos hiciera alusión a este pleito. Eso habría que buscarlo. Es un una tarea pendiente. Ojalá que lo encontrásemos, porque podría darnos más luz todavía sobre este pleito. Bueno, no sé si te está dando tiempo a leer, pero hay un montón de mensajes eh, que dice, por ejemplo, una que es una explicación muy neciosa y que la letra del siglo XVI es preciosa. Eh, que muchas gracias por la conferencia tan interesante, ha sido muy interesante y documenta la conferencia, muchísimas gracias, en fin, eh, mensajes de ese tipo. Eh, una cuestión que yo creo que a lo mejor has pasado antes por encima eh, es por el, en, el, en la parte de los dibujos de la, del arquitecto, del arquitecto que lo restauró en el siglo XIX, si no recuerdo mal, dice José Luis que le hubiera gustado ver algunas imágenes del puente, a lo mejor incluso esos dibujos eh, antiguos. Porque la verdad es que no, no, no caímos en esas cosas. Es verdad que ese sí, puente que tengo yo aquí atrás para, para jasulís para que tenga se ubique, pero como nosotros no somos de ahí, de Arena de tú a lo mejor no tienes muy visto, pero nosotros no, Julio. Así que la próxima vez, ya sabes, nos presentas muy detenidamente el puente, piedra por piedra antes, y así podemos eh, sentirnos como en casa. Sí, sí. sí sería interesante. Ocurre es que la muchas veces. Eh... Las conferencias hay que dar paso a ciertas cosas, y a lo mejor no da tiempo para cosas tan normales como esta, como sería ver fotografías, como digo, así, un reportaje fotográfico del puente. Lo que pasa es que, claro, eh, no, 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 no daría tiempo, o podíamos dedicarlo, o, o incluirlo en la hoja, que tenemos, hay algunas páginas, eh, si os dais cuenta, si visitáis la lista roja de Hispania Nuestra, si tenéis foto algunas fotografías, ¿eh? y, Lo voy a buscar para ponerlo en el. En el... Y aquí yo, en el ordenador, lo que sí puedo hacer, esto sí lo puedo compartir. Eh, tengo algunas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Le damos a sino el, el resto de preguntas. Sí. ¿Le puedo dar a compartir otra vez o no? Para que sí, por supuesto. El ordenador. Yo, no obstante, os voy a dejar en el chat en la ficha a, a la lista roja del de puente para que podáis ver lo que se... Por los motivos por los que entró en este este puente del que nos ha descubierto Julio. ¿Ahora mismo se ven las fotografías? Estamos viendo la carpeta. La carpeta, bueno, pues si le doy aquí, por ejemplo, una fotografía, podemos ir pasando. No, estamos seguimos viendo la carpeta. ¿Sí? Pues creo, ya... creo que lo que pasa es que has compartido solamente la carpeta, no... Ah, pues a ver si lo hacemos otra vez. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Vamos a compartir. Bueno, tendría que meterme en una foto a lo mejor para que se pueda Si sí, sí, no te preocupes, Julio, lo que hago es que comparto la web de la lista roja. Sí. Y lo veis ahora, entiendo, ¿no? El estado en el que está el puente. Ah, sí, muy bien. He visto una de las preguntas del chat que decía que si sí. estaba contemplada alguna restauración no de grafía. Has adelantado, Julio. Claro, es uno de los motivos por los que estamos aquí. Porque, desgraciadamente, si veis ese cartel, es una foto que veis sí. ahí, hay un cartel. Eh, las administraciones públicas están esperando que se hunda este puente. O sea, es, es indignante. Y lo que me motivó a incluirlo, porque la, lo solicité yo, bueno, luego también una asociación que se llama Gibuela también lo solicitó, eh, lo solicitamos dos, dos, digamos, dos colectivos o dos personas, eh, la inclusión en lista roja, es porque. Está, este puente está dejado de la mano de Dios. No quieren restaurarlo. Puede costar mucho dinero, como ya sabemos, como todo cuesta, pero pensamos, y los que habéis escuchado esta conferencia, creo que ya hay motivos suficientes como para saber que con la historia que tiene, este puente hay que restaurarlo. Vamos, es que yo creo que se hacen se pierde dinero en otras cosas y aquí se podía destinar, porque es que este puente es una, es una joya. Y ya digo, y con la historia que hemos encontrado de él, más todavía. O sea, el puente ya da para mucho, es un valor para el pueblo cultural, turístico, por supuesto, porque podría visitarse, igual que, que he comentado de Villarta, que es un gran puente más grande que este, tiene más tramos. Pero bueno, este puente, oye, con su, con sus 500 metros y pico, pues también puede dar un, ya digo, un atractivo turístico al pueblo que lo necesita. Es un pueblo con poco atractivo. Es un pueblo que, que no ha respetado mucho su patrimonio y sigue sin respetarlo. Y entonces creo que nuestra labor es. Si las administraciones no, no quieren, pues habrá que eh, obligarlas ¿no? a que se, se sensibilicen, ¿no? Y, y ahí nuestra tarea de España, Nuestra. Creo que hoy lo que estamos haciendo es eso, es la labor. Esta conferencia es en pro de lo que España Nostra, hace, ¿verdad? Redundar en esa protección del patrimonio. Fijaos qué grieta, qué grieta hay en la calzada. Es, es increíble, ¿no? O sea, una calzada que ha sido carretera. que Era la carretera que había antiguamente de, de Daimiel a Puerto Lápice. Pasaba por aquí. Antes de que se hiciera la nacional, por supuesto, 420, y luego la variante que hay al, a, la, a las afueras del pueblo. Pero esto fue carretera. Y mira, bueno, esto es el río, que cuando tiene mucha agua, pues es muy bonito de la zona, se, porque se cubre, se cubre todo el alrededor del puente. No solo la parte de los ojos, de los arcos, sino que el, cuando hay mucha mucha lluvia, los años de mucha lluvia, el, los, todos los alrededores del puente se convierten, como si fuera que hay una laguna, digamos. Hay una, una laguna artificial actualmente al lado del puente con patos. Como un motivo, ¿verdad? de verdad, como un parque, ¿no? digamos, eh, de ocio. Pero el puente, ya digo, está, está abandonado. Ahora mismo no, no hacen nada por él. Y, y yo creo que debemos empeñarnos los que estamos en esta tarea del patrimonio, en que tenemos que convencer a las administraciones de que aquí hay un puente que hay que, que, hay que conservar, restaurar. Que hay y, que mantener en pie. Mantener. Exactamente. Bueno, Julio, eh, si quieres vamos pasando a la última. Eh, bueno, más que, son, más que preguntas son comentarios de Antonio, por ejemplo, Hugo, que decía que no conocía las pinturas románicas de arenas y que considera que sea muy buena iniciativa de, de Micromezanago. Antonio, como sacremos la campaña de Micromezanago, te quiero ver donando. Eso te pasa por ahora, ¿verdad que sí, Julio? Son las pinturas románicas más meridionales que existen. Fijaos la importancia. Y tenemos sí. también de José Luis que, eh, que le llama la atención la palabra cimbra, como hablo en Desuso, que comenta que en España se utiliza el término encofrado, la cimbra es de uso común en Latinoamérica, especialmente en México, para que incluso veamos el, la terminología de la que estabas al principio comentando. Eh, bueno, pues eso, que, que a lo mejor aquí está en Desuso, pero en otro lado se sigue... Pues, pues también sigue. que sea mi ignorancia en temas de arquitectura. Como he comentado, yo soy historiador soy, hice derecho también, pero en eh, arquitectura, pues sé lo que pueda saber cualquier usuario. A nivel de usuario, como suele decirse, ¿no? En términos informáticos. No sé si Cimbra se seguirá utilizando por especialistas de arquitectura, eh, popular en este caso, rural, pero sí, en, 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 si, en América es posible que se siga utilizando. Si aquí se ha perdido, porque ya sabemos que allí se han guardado muchos vocabulos que perdimos en España, incluso formas de hablar, ¿no? Uh -huh. bueno, el, el concepto de Cimbra, efectivamente, es algo un poco más específico en el cofrado. Como, se, como hoy en día se construye mucho más en hormigón armado la palabra encofrado se usa más pero, pero bueno eh, Julio no sé si te está dando tiempo a leerlo que hay muchísimos comentarios en el chat eh, eh, por ejemplo agradeciendo el tema de las imágenes para, para poner en, en mente todo lo que se ha estado contando eh, Carlos comenta dice sí sí, sí sí, sí, usando el concepto el concepto cimbra pues bueno ah. así descubrimos más cosas que sepas que Sepa, Julio, que hay personas que me han escrito por privado eh, mostrando mucho interés en lo que estás contando, así que probablemente te escriban en un correo electrónico para pedir más información. Así que yo creo que estás consiguiendo lo que queríamos y era crear esa sensibilidad frente al pueblo, eh, perdón, frente al, al, al puente de, de tu pueblo para que se, se restaure como merece. Vamos a cerrar, que son las ocho en punto. Eh, dejamos todo en tiempo y forma, Julio, todo fantástico. Bueno. Así que si ¿sí quieres cerrar con algún comentario último, estás a tiempo antes de eh, eh, A mí me satisface una frase que estoy leyendo que dice: Gracias, Julio, próxima visita a Arena de San Juan. Un abrazo. Con eso me doy por satisfecho. <laughs> a visitar el, el, el puente restaurado, ¿qué te parece? Exacto, así es. Sí, sí, sí. Pues ojalá que así sea. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y de invitaros a que os apuntéis al siguiente Hispano Nuestro Contigo en Casa, que tendrá lugar otra vez el martes que viene de 7 a 8. A Julio, muchísimas gracias por tu investigación y por tu entusiasmo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Adiós, adiós.